Muchas gracias, compañera. Es muy importante para nosotros que se haya comunicado de inmediato. Es mi deber de revolucionario. Además, compañero, cumplo con la ley. Muchas gracias. Ulises. Procede una venta. Hay un olor extraño aquí, Feli. Huele a laxante. Aquí está. Richard Park Green, Brenda Brooklyn, jamaicanos. ¿Es la primera vez que se hospedan en esta casa? La primera y la última. Félix, aquí hay algo más. Richard Park Green y Brenda Brock Lee al marcharse dijeron que salían por Varadero. Escúchame bien, que se alerte Varadero de inmediato, que es muy posible que se dirijan hacia allá. Pero fíjate, solo mantenerlos bajo control y avisarnos. De cocaína. Gracias, José. Así comenzó este caso. Esos pedacitos de nylon envolvían entre 3 y 5 gramos de cocaína formando una cápsula. Todo lo que habíamos encontrado hasta ese momento indicaba que estábamos en presencia de un caso de droga ingerida. Es decir, seres humanos que transportan en su cuerpo una cantidad indeterminada de cocaína, a los cuales se llama correo de droga o mulas dragonas, aunque en realidad yo les diría correo de muerte. Demasiado tarde, salieron rumbo a Jamaica. Entonces, la respuesta de Varadero es pura desinformación. Fíjate que Richard Park Green y Brenda Brooklyn, él tiene 8 entradas anteriores al país. 5 por La Habana y 3 por Santiago de Cuba. Ella tiene 5 por La Habana y 2 por Santiago de Cuba. Vamos a hacer una cosa. Vamos a circular esto nacionalmente. Pero solo necesito notificación de entrada. ¿Está claro? Solo aviso de entrada. Correcto. ¿Nunca salieron de la habitación? En los 3 días, solo una vez. Richard salió un rato y volvió, según me pareció ver en la jabita, con jugos y papel higiénico. ¿Llamadas telefónicas? Sí, varias. Pero no sabría decirle a quién. Utilizaban la extensión del cuarto. ¿Alguien vino a visitarlos? Sí, un hombre en moto. Descríbalo, por favor. Joven, de unos 30 años, blanco, bastante bajito. ¿Será por eso que lo llamaban el pony? No son esos los labios del pony. Ahora sí es el pony. De las 7 huellas levantadas en la habitación, una correspondía a la dueña de la casa. Las otras 6 quedaban libres para posterior cotejo. ¿Hay algo? Los vestigios que quedaban en los pomos no parecen corresponderse con el envase. Pero todavía no he identificado la sustancia. Los labios más finos. Así. El mentón un poco más estrecho. Ahora sí se parece a Richard. ¿Ya? Sí, Feli. Efectivamente, se trata de un laxante, como verás aquí en la cromatografía, pero no se corresponde con ninguno de los comercializados en el país. Ajá. Muy interesante. Es que estoy... Un momento. ¡Adelante! Tomen café. Lunes y viernes. Pero, no, exacto, no, yo no pude empezar a tomar. Tengo un caso que estoy en redes. Para mí esto está claro. Esto se llama droga ingerida. Muy bien. Ingerida, pero ¿por quién? ¿Por quién va a ser? ¿Por Brenda, por Richard, los jamaicanos? Alberto, ¿tú tienes forma de probar eso? Pero, soy yo que lo está diciendo, lo está diciendo el laboratorio. Aquí están los informes del laboratorio. Resultados. Era laxante. Y eso es... ¿Qué es lo que dice? Que alguien en esa habitación tomó laxante. Ya está. Alberto, tú puedes probar que uno de ellos, o los dos, tomó laxante. ¿Y por qué no pensar que eso fue porque tuvieron una mala digestión? Y porque apareció el laxante misteriosamente en unos frascos para crema de piel. Porque para mí que eso lo utilizaron para expulsar las cápsulas de cocaína, eso está clarísimo. La dueña de la casa afirma que en una sola ocasión ellos salieron y en una sola ocasión compraron líquido. Recibieron una visita. Si hay una tercera persona, por lo tanto hay que establecer cuál es la relación. Vamos a sentarnos aquí que hay que precisar. Vamos. A ver, Mónica, tu versión. Mi versión es que estamos ante un tráfico de droga que viene del exterior, con la modalidad de ser ingerida en cápsula, donde tenemos 2 posibles sospechosos, 2 jamaicanos y un posible nacional. Ese es el pony. Sí, pero no mezclemos las cosas, ¿no? Tenemos los 2 jamaicanos, ¿no es cierto? Esa es una dirección de trabajo que ya ustedes han iniciado. No. A ver, todo está coordinado con inmigración, con los principales hoteles, está coordinado incluso... a nivel nacional circulado el retrato hablado, incluso se ha hablado con las casas que se dedican a vender a extranjeros. Mira, si esos jamaicanos entraron droga al país, lo más probable es que sea para venderla aquí. Tenemos que hallar esa droga, seguir su camino e impedir que se consuma en nuestro país. ¿Está claro? Nuestro principal objetivo en estos momentos es el pony. Se comprobaron las direcciones que Richard y Brenda habían dado como lugares de hospedaje en sus anteriores entradas al país. Nunca estuvieron en el Hotel Habana Libre ni en el Santiago. Aquí están Richard Park y Brenda Brook, del 11 al 14 de julio de este año. Es decir, hace 5 meses, ¿no? Exactamente. Gracias. Vamos. Tenemos localizado el pony. Se llama Alfredo Vega Solís. aparece registrado en la Dirección Nacional Antidroga, vinculado al tráfico. No se le ha podido probar nada todavía. Ahí lo tienen. Sí, este mismo es. Lo conoces desde la secundaria. Y está claro en tu leyenda, ¿no? Clarísimo. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en el perfil psicológico de este muchacho. Él es un poquito acomplejado. Parece que como es muy bajito, pues siempre quiere sobresalir. Le gusta llamar la atención. Yo recuerdo que en la escuela siempre trataba de hacerse duro, hacerse bárbaro. Debemos tratar de exaltar sus cualidades personales, que se sienta el mejor, que se sienta, no sé, el más bárbaro. Hay una cosa importante. Si logramos entrar a su casa, tenemos que acotar hasta el último detalle. No te preocupes. Seguro que voy a entrar. Y otra cosa. Si este muchacho tiene armas, necesitamos determinar qué armas y de qué tipo. A partir de ese momento, se inició un intenso trabajo para establecer los vínculos de Alfredo Vega Solís, conocido por el Pony. Se pudo conocer que el Pony, en ocasiones, se dedicaba a vender cocaína. Nuestro agente no se mostró interesado, según se le orientó. Continuando con esa línea de investigación, supimos que los principales vínculos del Pony para cualquier tipo de negocio eran Lázaro González Abreu y Raúl Mora Alfonso. Tanto estos dos como el Pony carecían de vínculo laboral. Habían abandonado los estudios al terminar la secundaria y tenían una mala conducta social. El Pony alardeaba de tener mucho dinero y decía estarlo guardando para algo importante. 2 meses más tarde, ¿qué teníamos? 2 presuntos traficantes de droga ingerida procedentes de Jamaica. Podíamos suponer que al menos habían realizado más de una operación de tráfico, teniendo en cuenta las veces que habían entrado a nuestro país. De sus vínculos en Cuba, conocíamos a 3 ciudadanos. El conocido como el Pony, fichado por la Dirección Nacional Antidrogas como posible traficante, el cual nos condujo a Raúl y Lázaro, sus más cercanos amigos que habían participado junto con él en varios negocios, todos ilegales. Cuando profundizamos en la caracterización de estos 3 personajes, nos dimos cuenta de que hasta ese momento no habían tenido actividad directa de drogas. Patricio, ve para el hotel. Tenemos información ahí urgente de los jamaicanos. Estos son los retratos hablados. Se parecen a los jamaicanos que estaban hospedados en el hotel, pero llevaban otros nombres. ¿Qué nombres? Dick Durban Morris y Alice Camber Wayne. ¿Me puedes repetir, por favor? Dick Durban Morris y Alice Camber Wayne. Y lamentablemente dejaron el hotel hace 2 horas. De inmediato se alertó inmigración y se circularon los nombres. Junto a los de Dick y Alice, los de Brenda y Richard. Ordenen. En el aeropuerto. Vamos a trabajar en la habitación como fueron los demás. El vuelo sale dentro de una hora. ¿Qué hacemos? Dejarlo salir. Si como sospechamos abastecieron a los traficantes, hay que seguir los hilos de la red. No podemos desesperarnos, Alberto. Esa gente regresa. Marco. Lo antes posible. Llévalo al laboratorio. Vuelo de Jamaica y Cubana 360-6360. Destino Montego Bay. Puerta de salida B15. El Jamaica and Cubana Flight 360-6360. Destination Montego Bay. Exit gate B15. Mónica, positivo. Restos de cocaína en las cajas de jugo. Félix, este es el pelo ocupado en la casa de Mercedes. Y este otro, el ocupado en el hotel. Como ves, son pelos morfológicamente semejantes entre sí. Y para el estudio de los marcadores STR, revelaron idénticos perfiles genéticos. Entonces, podemos afirmar que Brenda y Alice son una sola persona. Circulado no aparece. Al menos con los nombres que entraron en el viaje anterior. Esta vez entraron con otros nombres. Lo que pasa es que no sabemos si son los verdaderos. Aquí está toda la información que tenemos hasta el momento. Los dos nombres con los que ha entrado cada uno al país. Fotos, datos, etc. Se pudo conocer que habían realizado una llamada a un teléfono cuyo número comenzaba con 261. Es decir, ubicado en la zona de Marianao o La Lisa. Sí. Los llevé hace como 2 días, a esta misma hora más o menos, al reparto San Agustín. ¿Y te pareció que conocían el lugar o era la primera vez que iba? No, lo conocía. En esta casa vive Eduardo Gómez Ferrer, de 60 a 61 años de edad aproximadamente, trabajador de un centro nocturno. Vive allí con su esposa, sus 2 hijos pequeños. Tiene un Lada particular color azul. ¿Es todo? Se hace difícil obtener información en esta casa porque específicamente esta casa está muy aislada. Sin embargo, supimos que tienen una vida aparentemente normal. En algunas ocasiones se quedan allí Osmín y Ana, sus hermanos. Otro grupo de vecinos pues dicen que han visto en algunas ocasiones también un tour, lo que les hace intuir que existe la posibilidad de que específicamente allí se alquile ilegalmente. ¿Algo más? Seguimos buscando. Hay que ampliar la investigación. Si esos jamaicanos son traficantes, como todo va indicando, seguramente abastecieron a sus vínculos en Cuba. Es decir, el Boni y este Eduardo, ¿no? ¿Él se entrevistó esta última vez con los jamaicanos? No, lo tenemos todo bajo control. Hay que establecer los posibles vínculos entre Eduardo y el Boni. ¿Está claro? Las relaciones de Eduardo, profundizar en la investigación de su familia, en el barrio, en los centros de trabajo, Repito, si esa droga le entraron los jamaicanos, hay que hallar el camino que siguió. Osmín Gómez Ferrer, menor que Eduardo. Trabaja en una cafetería del municipio Playa, recientemente se divorció, vive solo en los altos de su hermana Ana, la que es ama de casa. Se dedicaba a esta a vender cajitas de comida, pero desde hace algún tiempo dejó ese negocio. Su hija Anabel, de 20 años, dejó los estudios al terminar la secundaria. Tiene un novio que vive cerca y que al parecer no estudia ni trabaja porque se le ve a cualquier hora en esta casa. Mónica. ¿Qué? Tenemos a mi agente en casa del Pony. Cuidado, Alberto. No, no, él está orientado. Muy bien orientado. Vaya, aquí está lista la mezcla. Esto es producto de primera serie. Suave, el Pony. Si es tan buena como tú dices, ya vendré de nuevo a buscar más. Ya tú ves, ya nos vamos entendiendo. Logramos. Cuéntame. ¿Qué volada, Amprera? Yo no tengo que contar nada, Sere. Tú vas a regresar a casa del Pony, ¿no es verdad? Nos vemos. Como verás, es positivo clorhidrato de cocaína. Al realizar el cotejo, se estableció que dos de las huellas encontradas en la habitación donde estuvieron los jamaicanos, en la casa de Mercedes, correspondían al Pony. Las otras cuatro huellas pendientes de cotejo no se habían podido identificar. Alfredo Vega Solís, conocido por el Pony. Bueno, entonces ahora vamos para Marianao. Fíjense en esto. Este es el novio de Anabel y se llama Tomás Valdivia Artola. Dice él que es mecánico a domicilio de cocina de gas, pero lo cierto es que nadie lo ha visto trabajando nunca. Ahora, lo más interesante es este personaje que va a entrar aquí. Este es Javier Delgado Fuentes. Como pueden ver, andan siempre juntos, para arriba y para abajo. Es una relación que no tiene nada que ver, una relación muy rara, muy pareja. Ahora, este personaje, según todo el mundo, está metido de lleno en la droga. La cadena se iba completando, pero faltaban pruebas. Solo se había comprobado la actividad del Pony, pero ningún vínculo entre él y Eduardo. Siguiendo la ruta que marcaba el propio Eduardo Gómez Ferrer como portero del centro nocturno Carachi, pudimos comprobar venta de droga por parte de Tomás Valdivia y Javier Delgado, ambos relacionados con Eduardo. Su atención, por favor. Cubana de Aviación le anuncia la llegada del vuelo 351 de la línea Air Jamaican Express procedente de Kingston, Jamaica. Your attention, please. Cubana de Aviación announce you the arrival of the 351 flight of Jamaican Express coming from Kingston, Jamaica. Era la 1:30 del mediodía del 9 de junio del 2003. Yes. Atención a la puerta 5 en entrada. Ordene. Por supuesto. Procedan con ella. Señora Alex Campbell, debemos hablar con usted. ¿A mí? Sí, sí, pero no se ponga nerviosa. ¿Usted busca a alguien? Digo, que si usted viaja sola. Sí. Sí, sí. Parece tener motivos para estar alterada. Señora Campbell, vamos a acompañarla al hospital para hacer algunas comprobaciones. Liliana, por favor. Acompañe a la señora. Y usted espere, Alice. ¿Eso ya la cámara? Muéstrenme cómo funciona, por favor. Entréguesela a su dueño. Ya en ese momento, las autoridades de inmigración habían comprobado que los tres jamaicanos habían cometido otro error: dar la misma dirección en el reparto Vista Alegre como lugar de alojamiento. Por otra parte, al observar sus boletos se detectó que tenían números consecutivos y habían sido vendidos por la misma persona en la misma fecha. Es decir, los compraron juntos o uno de los tres los compró todos. Dicen que un cubano, él me cargaba la cámara en cubano. No problema, ¿verdad? No problema. Pero permítame terminar con él. No worry. Te invito arriba. ¿Arriba? ¿De qué usted habla? Beer. Té, que a nosotros nos gusta. La beer. Because we are Caribbean, man. Sí, sí. Pero sucede que ahora yo estoy trabajando y no puedo ir a tomar cerveza con usted. Look, permítame continuar, por favor. Look, I have much money para resolver. ¿Este asunto qué? Sí, sí, sí. Yo lo entiendo. Pero usted se equivocó. Por favor, retírese y espere su turno. Ok, no problema. Dick o Richard había entrado al país con otro nombre en su pasaporte: Malcolm Red Jason. Por esa razón, no aparecía en nuestros registros. Los tres serán conducidos al hospital provincial para realizar unas pruebas. No, hospital. No, sí. Eso lo veremos allí en el hospital. Sí. Vamos. Don't fuck me. Don't fuck me. No haga más difícil esta escena, Malcolm, o Richard, o Dick. ¿Cuál es el verdadero? La aplicación de rayos X a Alice Camber Wayne y Patrick Tucker Brown dio resultados positivos. Se apreciaban cuerpos extraños en el organismo. El tercero de los jamaicanos solo reconoció su verdadero nombre, Dick Durban Morris, y se negó a ser sometido a rayos X. De inmediato se comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores por los canales establecidos la situación de estos tres ciudadanos jamaicanos, sospechosos de introducir al país droga ingerida. También los están esperando sus vínculos en Cuba. La confirmación de que entran droga al país nos conducirá a esclarecer otras interrogantes. ¿Piensa? ¿Cómo se comunican? ¿Sabían ellos que llegarían en esta fecha? Las cantidades de droga están preestablecidas. Ellos buscan la droga o se las traen. ¿Cómo se trasladan de una provincia a otra? ¿Tendrán compradores en Santiago de Cuba? Varias horas después, Alice había expulsado 29 cápsulas y Patrick 35. Son 124. No pude tragar las 60. Traté, pero no pude. Es mi primera vez en esto. Ya se lo juro. Luego de haber realizado los análisis correspondientes a las muestras analizadas, hemos determinado a través de la cromatografía gaseosa que se trata de clorhidrato de cocaína en un 30% de pureza. Sobre la mujer no había nada de interés. Aquí tienes la información. Dick Durban Morris fue policía en Kingston y lo habían desactivado por vínculo al tráfico de drogas. Nunca había sido procesado y en Jamaica no tenían control sobre los movimientos actuales de Dick Durban Morris. Es que estoy a punto de perder el vuelo, Alberto. A ver, Eduardo Gómez Ferrer viajó a Jamaica. A finales del pasado año recibió una carta de invitación de Dick Durban Morris. ¿Tienes la carta? Una fotocopia. Estuvo ahí un mes. Tengo que ir, nos comunicamos por la noche. El dueño de la casa que los tres jamaicanos habían dado como lugar de alojamiento, al ver las fotos, los reconoció de inmediato. Me han dicho que usted no quiere dejarse tirar las placas. Yes, I said no. Entonces, va a tener que escribir aquí que usted no desea asistencia médica y firmarlo. Para la investigación pericial se remite un pasaporte, una hoja manuscrita y un libro de registro de arrendatario, donde hay plasmadas firmas realizadas con tinta de color azul, las que constituyen el objeto de interés para la investigación. El estudio comparativo realizado permitió localizar características particulares como lazo evidente formado en la construcción del segundo elemento de la letra R mayúscula, área que ocupa el semióvalo de la letra P mayúscula, abertura en la zona superior de la letra A minúscula, forma en el mecanismo general de construcción de la letra R minúscula, y relación de altura entre el palote y el semióvalo de la letra K. Estas coincidencias permitieron establecer que las tres firmas investigadas fueron realizadas por la misma persona. Dick, le traemos una noticia. Patrick y Alice han expulsado todas sus cápsulas y están dispuestos a decir todo lo que conocen. Mayor Mónica Hernández. Sí, me va a entender. El que parece no comprender es usted. Está jugando con su vida. Tiene familia, hijos. ¿Qué me dice? No tengo nada que decir. No voy a dejar que me toquen. Dick me enamoró y yo lo acepté. Poco tiempo después me propuso traer droga a Cuba. Él sabía. Él sabía cuánto yo necesitaba ese dinero. Vamos a suponer que le creo, Dick. Usted no trae droga ingerida. ¿Por qué entonces viaja con pasaportes falsos? Usted ha entrado en varias oportunidades a este país con tres nombres diferentes. ¿Por qué? Ok, acepto que me procesen por ese delito. Pero no tengo nada que decir. Nada. Explicó que en Santiago de Cuba solo descargaban la droga y la trasladaban para La Habana. Iban en taxis de turismo y en ómnibus de vía azul. Sí. Yo estuve allí. Este es Eduardo. Me dijeron que los otros dos eran familia. Cuénteme qué fue lo que pasó allí. Allí pesaron la droga y le pagaron a Dick. ¿Cuánto le pagaron? Yo no sé. Miles de dólares. En ese momento, ya Eduardo había estado de visita en Jamaica. Sí. Dick estaba molesto con él por algo que pasó allá. ¿Usted vio a Eduardo en Jamaica? No. ¿Lo conoce? Sí. Fue a recoger la droga 2 veces allá en La Habana. ¿En qué lugares lo vio? Una vez, en una casa donde alquilábamos. ¿La casa de Mercedes? Sí, esa misma. Después lo vi otra vez en el hotel. Sí. La presión arterial está sufriendo variaciones. ¿Y eso qué quiere decir, doctor? Ese cuadro está trayendo consecuencias diferentes. Todas de carácter grave, por supuesto. ¿Y estas variaciones tienen que ver con el rechazo a líquidos, alimentos? Sí, están asociadas. Señor Dick, ¿usted es hipertenso? No me dijo su nombre, pero ya sabe cómo somos las mujeres. Logré saber que era el joven bajito que vino en moto. Ese que el jamaicano llamaba el pony. Mercedes, ¿qué fue exactamente lo que él le preguntó? Que si los jamaicanos no habían llegado todavía. ¿Le dijo sus nombres? No. ¿Y usted qué le respondió? Lo que usted me había orientado, que los estaba esperando. Lo demás ya se lo expliqué. Se realizó la revisión técnica del celular que le fue ocupado a Dick Durban Morris. En la relación de llamadas realizadas aparecieron algunos nombres de nuestro interés. Luego de comprobar que habían eliminado todas las cápsulas de droga ingeridas y su satisfactorio estado de salud, Alice y Patrick fueron trasladados a la unidad provincial de operaciones. En esto porque estaba mal. Familia pasando hambre. ¿Te sabes? ¿Cómo conoció a Dick? Es primo de mi mujer. ¿Es la primera vez que usted entra en Cuba con droga ingerida? La primera vez. Ni siquiera pude llegar a tragarme las 60. ¿Y eso qué me prepararon? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo prepararon? Vamos, que lo tengo todo el tiempo, vamos. Ya. Avisa que allá afuera hay un montón de gente como tú esperando esta oportunidad. ¡Traga! Nos pagaban $3.500 por traer 150 cápsulas. Yo nunca pude llegar a tanto. ¿Cuántas veces sirvió de correo de droga? 6. He venido a Cuba 7 veces. Alice, ¿cómo trajo Dick la droga a Cuba? Igual que yo. Las tragó delante de mí. Él siempre trajo. En todos los viajes. ¿Quién se las entregaba? Nunca vi quién se las daba. Dick unas veces hablaba del jefe y otras de Evelio. Yo creo que es el mismo. No sé nada de los contactos de ahí. Lo traje la droga por un poco de dinero, pero ya. Y me arrepiento. Se lo juro que me arrepiento. Los 3 jamaicanos recibieron en 2 oportunidades la visita de un funcionario de su embajada en Cuba. Tampoco él pudo persuadir a Dick Durban Morris. ¿Tiene que hacerlo? ¿Permiso? Sí. ¿Cómo está? Es mi visita habitual. Permítame. Además de tener la presión alta, el paciente ahora refiere una aceleración de la frecuencia cardíaca. Eso puede devenir en una arritmia grave. Y es necesario que usted nos ayude. Que trate de convencerlo de que permita que nosotros trabajemos, que nosotros lo atendamos como es correcto. ¿No? Porque a pesar de él mismo, estamos tratando de salvarle la vida. You are lost, you doctor. Go away. Go away. En todos los viajes. Como ven, los dos involucran a Eduardo y al Pony. Mi propuesta es proceder de inmediato a la detención y registro en ambos casos. Tenemos pruebas suficientes. Alfredo Vega Solís. Sí. Usted está detenido por estar vinculado a un delito de tráfico de drogas. Además, vamos a hacer un registro. Aquí está la orden y ahí están los testigos. ¿Registro? Bien. La gente proceda. ¿Cómo que registro oficial? No, un momento. No. Aquí le cabe un error. Ay, aquí le cabe un error. Positivo, Patricio. Clorhidrato de cocaína. Orientación positiva. Cocaína. ¿Cómo va todo? Bueno, realizamos el registro y encontramos aquí en el arbolito una sustancia. Clorhidrato de cocaína. Eso dio la orientación. Pero lo mejor no está ahí. Ven conmigo. Buen registro. Encontramos dinero, la balanza digital, armas de fuego. No, y hay más. ¿Más? Más. Mira para acá. Donde menos nos imaginamos. Impresionante. ¡Ciudadano! Mira. ¡Félix! Sí. Ven. Fíjame esto. ¿Qué tienes? Bingo. Testigo, ¿puede avanzar, por favor? Remanentes de una sustancia de color blanco. Vamos a trabajarla en el laboratorio. Las evidencias se iban acumulando. En los objetos ocupados aparecieron restos de cocaína. Usted no ha orinado en el día de hoy. Y si sigue así, sin comer ni beber nada, se va a deshidratar. Usted está jugando con la vida. No con la mía ni con la del doctor, sino con la suya, Dick. It's my problem. No, es nuestro también. La deshidratación le va a conducir a la pérdida total de la conciencia, y eso, en su caso, sería letal. Ok, necesito agua. Pero sellado. no funciona. El que busca, encuentra. Eduardo, tenemos suficientes evidencias para demostrar ante cualquier tribunal el tráfico de drogas. Además de que hay que añadir que se le ocupó un arma de fuego. Bueno, eso yo... No, no, no. No vamos a hablar de eso ahora. Sus delitos son graves. ¿Usted tiene una idea exacta de cuál es su situación? Lo sé. Pero mire, joven. Perdón, mayor. Es que ese trabajo me cayó en las manos sin proponérmelo. Me presionaron. Vamos por pasos. ¿Cómo fue que conoció a Dick Durban Morris? Usted sabe de quién le estoy hablando, ¿verdad? Ese es un cabrón. ¿Perdón? Perdón. ¿Cómo lo conoció? Me lo presentó el Pony. Yo conozco al Pony de Centro Habana. Yo estoy seguro que ustedes saben quién es el Pony. Eduardo. Que acá, el señor Dick y yo estamos haciendo negocio, ¿entiendes? Pero el problema es que él necesita otra persona. Porque yo no tengo el varo que hay que tener para toda la mercancía, ¿comprende? ¿Y qué es esa mercancía? Cocaína, the best quality. Yo no me voy solo en esta abogada oficial. Conmigo también se van Lázaro González y Raúl Mora. Uno de ellos fueron los que me echó pa'lante. ¿Y a Dick? ¿Cómo fue que lo conoció? ¿Lo recuerdan? Claro. ¿Cómo no voy a recordar a Dick? A Dick me lo mandó el que era mi suegro, que vive en Jamaica, ¿sabes? ¿Su suegro? ¿Cómo se llama su suegro? Evelio. Evelio Domínguez. Ya tomé líquido, doctor. ¿Ahora qué? La presión sigue siendo alta. Por favor, doctor. No me moleste. No. Yo estudié para salvar vidas. Estoy cumpliendo con mi deber. ¿Su vida está en peligro? Siempre he vivido en peligro. I like it. Usted sabrá con lo que está jugando. Lo que pasa, señor Dick, es que a partir de ahora su conteo es regresivo. Iris, no voy a escapar. Not now. Como ve, no lo necesito, doctor. ¿Ok? Confesó que su hermana y sobrina preparaban la droga en pequeños paquetes que luego vendían su hermano Osmín, Tomás, que es el novio de la sobrina, y Javier, un viejo amigo. Ahora sí, detenido. De ese lado, no de este. Depéndelo. ¿Permiso para entrar detenido? Sí. Pase. Pase. Le juro que le estoy diciendo la verdad. Yo no tenía que haberme metido en este negocio. Y espero que ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Hay asuntos pendientes, Eduardo. Hablemos del revólver. Tuve que conseguirlo porque Dick se puso pesado. Me amenazó. Y él es un hombre muy peligroso. ¿Y por qué lo amenazaba Dick? Por chisme y brete. Se puso a decir que cuando yo fui a Jamaica quise hacer negocios directos con el jefe. ¿Quién es el jefe? Evelio. En La Habana se había cerrado el círculo. La red de distribución de los jamaicanos traficantes estaba bajo control. Contábamos con las pruebas necesarias. Pero en Santiago de Cuba, un hombre se empeñaba en jugar con su vida. ¿Qué tal la presión total? Y el corazón. Oficial, si no se expulsan las cápsulas, será inminente una muerte por sobredosis. Dick, su esposa va a viajar a Cuba para visitarlo. Viene con sus hijos. ¿No desea verlos? Yo estoy segura que su esposa prefiere verlo vivo. Su tiempo se terminó, Dick. Hemos tratado de persuadirlo, pero legalmente tenemos todo el derecho de demostrar que usted carga droga en su cuerpo. Que es lo mismo decir que usted es portador de un delito. Me dijo que se llamaba Dick Durban. Después me enteré que usaba otros nombres. Y me convenció. Y me habló claro. Me dijo que iba a traer la droga en el estómago. Eso que llaman unas dragonas. Me dijo que iba a ganar dinero fácil. Yo recibí de él droga 11 veces. Y trató de quitarme el negocio. ¡Debí matarlo! ¡Ah! 4 días necesitó Dick para poder expulsar las 98 cápsulas que llevaba en su cuerpo. Un total de 17 personas fueron llevadas a juicio por el delito de tráfico de drogas tóxicas. Y en algunos casos, además, falsificación de documentos públicos, tenencia ilegal de armas y cohecho. 3 acusados fueron sancionados a privación perpetua de libertad. Para los restantes, las penas oscilaron entre 5 y 30 años de privación de libertad.